Hi, Jeanette, how are you? Hello, nice to meet you. Nice to meet you, Jeanette. How was your day? Good evening. Good evening, Jenny. Good evening, Good evening. teacher. Good evening. Good How are you? evening. Good evening, Patricia. Good evening, teacher. Hi, Nancy, how are you? Good evening. Hi, I'm fine. Roxana. Hi, Sandra. Linda. Hi, Gerardo. Teacher. Good evening. Okay, so we have all of you connected already? Yes. Okay. Okay. Welcome to your English class. Este es pre-intermedia, ¿verdad? Creo que estamos en la clase co correcta. Creo que estoy en la clase correcta. Yes, teacher. Ok. Hi. Los que se acaban de conectar. Luis Herland. How are you today? Jonathan Guzmán. Nice to see you. Ok. Hi, good evening. Good evening, Raúl Alexander. Hi, Thank Lita Pineda. Who else? Okay, I have Nancy Campos and see Raúl Alexander, Loida Pineda, Andino. Hi. Okay. Well, I guess we have all of you guys connected. Y voy a ser su facilitador, su maestro de inglés, que les va a ayudar a que ustedes logren sus objetivos. Esperemos que los objetivos los tengamos siempre así, ¿verdad? No estén aquí ni estén allá. O sus objetivos sean los mismos objetivos que son los míos. Los míos son que ustedes puedan ser fluidos en el idioma inglés y creo que sus objetivos son aprender inglés, ¿verdad? Yes, sir. Ok, entonces vamos a poner las Yes. cartas sobre la mesa para que todos estemos, yo esté en la misma página y yo pueda hacer lo que ustedes esperan que yo haga por ustedes y ustedes hagan lo que yo espero de ustedes en la clase. La clase es de 1 de marzo hasta el 25 del mismo mes de marzo. En la plataforma sale diferente porque el viernes es el día de que los administrativos mandan todos los papeles para INSAFOR, por eso sale diferente la fecha. Otra cosa, otro punto importante es de que la compañía pide un 80% de ustedes de que terminen la plataforma para el miércoles, que es 24, un día antes de que se termine el curso. Me piden 80% de la plataforma, pero yo les pido 90% a los estudiantes. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes son capaces de terminar el 90%, no 80, ustedes no son de un 80, son de un 90%. Se han llegado hasta acá, quiere decir que tienen Tienes conectado el la... internet. ¿Perdón? Quiere decir que tienen la capacidad de hacer un 80%, de un 90% de la plataforma. Y si hay alguna pregunta, siempre al principio de la clase yo les hago preguntas. Si tienen alguna duda de la plataforma, también en el WhatsApp ustedes pueden enviar cualquier duda que ustedes tengan si yo les contesto lo más pronto posible. Y si no, si se requiere más atención todavía personalizada, podemos hacer una videoconferencia de Zoom uno a uno para ver en qué es lo que les puedo ayudar. ¿Ok? Thank you, teacher. You're welcome. Y la otra es, INSAFORP está monitoreando todos los videos de las clases. Y no voy a decir que va a monitorear los 16 videos, pero los monitorea. Y si en algún día él monitorea nuestros videos y las cámaras están apagadas, ellos no, como que no les gusta eso. Quieren que todas las cámaras estén prendidas para que cuando ellos vean la fotografía de la persona que está en la clase y así el segundo módulo no tengan ningún contratiempo, no les vayan a decir, mire, no hubo cupo o
o todavía no se ha abierto el otro módulo, para que no vayan a tener ese inconveniente ustedes, porque ellos quieren ver la fotografía de los estudiantes, no quieren ver que la cámara esté apagada y solo se vea el nombre, porque no sabemos si la persona está ahí, ¿ok? Entonces, si me hacen ese favor, por favor, todas las cámaras tienen que estar encendidas, los micrófonos apagados, cuando yo les hago una pregunta, entonces sí prenden el micrófono para que no se vaya a oír un background noise cuando esté hablando, ¿ok? Entonces, el curso se termina el 25 de marzo, 90% terminado de la plataforma, ¿ok? Y las cámaras tienen que estar, todas tienen que estar prendidas y que ustedes estén ahí, ¿ok? Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos ahí? ¿Estamos claros con los alineamientos? Muy bien. Ok, Elizabeth, Ronaldo Gutiérrez, Noemí Medina, Sandra Acevedo, Linda Funes, Janet Pinto, Jamie Guardado, Patricia Guzmán, por favor, todas las cámaras encendidas. Ok, y los micrófonos apagados. ¿Estamos bien? Ok. Gracias, Janet. Gracias, Loida. Gracias, Luis Hernández. Gracias, Gerardo. Gracias, Maybell. Gracias, Stephanie. Gracias, Nancy. Gracias, Jenny. Gracias, Marlene. Gracias, Noemí. Gracias, Josebeth. Gracias, Sara. Gracias, Janet. Gracias, Ronaldo. Gracias, Sandra. Gracias, Roxana. Solo me queda Patricia, Elizabeth, Gómez, Linda, Funes y Jamie. Teacher, yo mañana voy a tener otro teléfono, que ahorita en el que estoy no me funciona la cámara, pero Patricia, okay. El día de mañana con gusto. Ok, excelente, gracias, muy amable Patricia. Okay. ¿Y Elizabeth? Yo igual, teacher, no me funciona la cámara, okay. Se ve negro. Ok, Jamie y Patricia, muy bien, gracias por dejarme saber. ¿Y Linda Funes y Elizabeth Gómez? ¿Linda Funes? Ok, parece que no están ahí. Linda Funes y Elizabeth. Ok. Ok, entonces solo tenemos dos personas que están ausentes, Elizabeth y Linda Funes, aunque están ellos ahí, pero no están. Así que, ok, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Lo que vamos a hacer, la agenda de hoy es vamos a hablar acerca de possessive adjectives, también vamos a hablar del verbo to be y alguna conversación que está ahí donde se usan esos. Y antes de comenzar, quiero saber si alguno de ustedes me puede decir qué es un adjetivo posesivo. Marlin, ¿me puede por favor decir qué es un adjetivo posesivo? Son los adjetivos que denotan posesión, mío, tuyo, suyo. Ok, sí, por supuesto, sí, son los que denotan posesión. Sí, eso es muy correcto. Marlene, ¿estamos de acuerdo? Campos. Sí, y en inglés, un ejemplo de ellos, ¿cuál sería, Marlene Campos? Marlene Campos, no me escucha, ¿verdad? Mine, ok, ¿otro? Ok, Stephanie, ¿cómo está Stephanie? Good, excellent, ok. Sí, un ejemplo. En el caso de la tercera persona singular, her. Her. Muy bien. En caso de que fuera una mujer que estuviéramos hablando. ¿Y si es un hombre, Nancy Campos? His. His. Ok. His. Yes. Ajá. Ya sé, Janet. Sí, sería his. Ok. Entonces, más o menos tenemos
una idea de qué es un posesivo, ¿verdad? Adjetivo posesivo. ¿Y qué es, cuáles son las tres formas del verbo to be, Linda Funes? Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Hi. Excelente. ¿Cuáles serían las tres formas del verbo to be? I'm. Okay. Okay. Sí. Uh-huh. Are. And are. Okay. Muy bien. Excelente. Okay. Entonces, vamos a tener más o menos una introducción a eso, de las formas del verbo to be, y también vamos a hacer unos ejemplos de cómo usar los posesivos, pero antes de ello vamos a ver la estructura, qué pronombre va con cada posesivo. ¿Y qué es un pronombre, Josebeth, Catalina? Hi, teacher. Hi, how are you? ¿Qué es un pronombre para usted, verdad? No espero que sepa, porque para eso estamos en la clase, para aprender de ello. Pero antes de aprender, estoy viendo a ver de dónde voy a comenzar para no darles algo muy fácil ni algo muy difícil, que difícil ya mañana no van a estar en la clase, o muy fácil tampoco van a estar en la clase porque van a decir, eso ya lo sé yo. Correcto. Entonces estamos haciendo más o menos estamos haciendo un como posicionándonos, qué tanto conocimiento tenemos. Un pronombre, I, you, es como identificarlo como persona sin el nombre. Okay, sí, está bien, sí, estamos bien, ¿verdad, Gerardo? ¿Está bien lo que dijo la señorita? Sí, dijo que un pronombre era, ¿qué dijo que era? Gerard. No se escucha, Gerard. Un pronombre sería que es la unión del verbo que determina una acción. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso, Luis Hernández? Gracias, Gerardo. Perdón. ¿Estamos de acuerdo con lo que dijo Gerardo? Con ambas personas estoy de acuerdo. Con ambas. Entonces, ¿un pronombre es un verbo? No. Eso es lo que dijo Gerardo. El pronombre es para entender, el pronombre sería el sujeto en la oración. El pronombre sería el sujeto en la oración. ¿Ok? Y Janet me está diciendo, no, yo, Janet Pinto. No, yo decía que no es el verbo. No es el verbo. El pronombre no es el verbo. Ok, no. Entonces, ¿qué es un pronombre? Más o menos, Janet. Nunca me había puesto a pensar. El complemento que lleva a la oración, ¿no? Ok, el complemento que ya nos hacía. Yo creo que Noemí está diciendo, yo le digo que es un pronombre. Ok, Noemí, tiene la... Pues el pronombre es como el sujeto y son siete. Son siete, ok. ¿Hay? Son siete sujetos. Ajá. Ok. You, uh-huh. He, she, it, no me acuerdo del otro. Ok, no hay problema, tranquila. Y Oscar, ¿cuáles otros le faltó, Oscar? Buenas noches, Oscar. Es como decir de quién se está hablando. Ok, Sandra, muy bien, gracias. Sí, es como decir de quién se está hablando. Sí. Hola. Yo creo que, perdón. Sí, sí.
Yo creo que el pronombre es el que sustituye al nombre. Exactamente, sí. El pronombre es el que reemplaza al nombre, correcto. O sea, es lo más fácil como podemos nosotros entender qué es un pronombre. Es lo que reemplaza al nombre, ¿verdad? Eso es un pronombre. De ahí, ¿para qué sirve el pronombre? Ya es que ya es lo otro que dijeron. Pero sí, ese es lo más básico. Un pronombre es lo que reemplaza al nombre. Por ejemplo, Loida Pineda is my best student. She is very smart. ¿Sí? Entonces, she es el pronombre que está reemplazando ¿a quién? Al nombre, Lolita. A Loida Pineda, correcto. A yo, sí, correcto. A Loida Pineda, sí. Eso es lo que está reemplazando. She es el pronombre que está reemplazando a Loida, ¿verdad? Pero tiene que haber alguien primero para que pueda reemplazarlo. Porque si yo digo she, por ejemplo, ¿de quién estoy hablando? He is the best student. Si yo digo así, ¿cuál fuera su pregunta? He is the best student. ¿Cuál fuera su pregunta, Sandra? Si yo dijera esa oración, he is the best student. Jonathan. Yo solamente dije, he is the best student. Si yo le digo esa oración. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Exacto, Janet, sí. Es para que vean que el pronombre no puede ir él solo ahí, porque él es el que está reemplazando al nombre. Entonces, si no existe ese nombre, si es en vano que yo use ese pronombre. Porque va a decir Janet, bueno, ¿y de quién está hablando, profe? ¿A quién se está dirigiendo usted? Usted solo dijo, he is the best student. ¿Y quién es he, teacher? Esa sería la pregunta. Entonces, un pronombre reemplaza al nombre, pero tengo que haber mencionado yo ese nombre anteriormente para poder yo usar un pronombre. Si no, no. Por ejemplo, yo digo, it likes to play at the park. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué un lugar? It likes to play at the park. ¿De qué estoy hablando yo? Dice usted, teacher, it. Ok, it puede ser una cosa, un lugar, un animal. ¿De qué se está refiriendo, teacher? ¿De qué está hablando usted? Pero si yo le digo, oh, my cat is very playful. It likes to go to the park. Ese it ya está reemplazando ¿quién? Al gato. Al gato. Entonces usted exactamente dice, ya habló del gato, el it está reemplazando al gato. Ok, entonces sí, Tisha, ahorita nos estamos entendiendo. Vamos más o menos teniendo la idea de cómo usar el pronombre y qué es el pronombre y para qué sirve el pronombre. Porque tenemos a veces cometemos ese error de usar los pronombres antes de haber usado un nombre y no estamos haciendo referencia, ese pronombre tiene que estar haciendo referencia a algo que yo haya mencionado en alguna parte. Entonces, más o menos estamos ahí, ¿verdad? Ok, voy a share the screen para más o menos hablar acerca de la estructura que vamos a tener hoy en día acerca de los possessive adjectives. Entonces, estamos hablando de que tenemos los pronombres I. ¿Cuál es el otro, dijo? You, ok. Cuando decimos esta palabra, Janet, por favor, léame esta palabra aquí. You. Ok, corríjame si estoy mal. Yo escuché que usted dijo you. ¿Dijo sí? You. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Jenny, ¿me podría, por favor, leer esta palabra? You. You. Escuché you. ¿Sí? Sí. Ok, excelente. Ok, vamos a ver la otra. Vamos a ver. Un caballero. Ronald Gutiérrez.
¿Me podía, por favor, leer este pronombre? ¿Cómo se lee este pronombre acá? You. ¿Perdón? You. You. Ese lo escuché diferente. You. Ok. Ahora voy a explicar por qué es que estoy pidiendo que me lo lea. En inglés, esta consonante aquí tiene el sonido de esta vocal en nuestro idioma. Y, entonces, muchas veces nosotros decimos you o decimos yellow, ¿sí? Yellow. Y en realidad lo que estamos diciendo nosotros es yellow. Cuando decimos yellow, estamos diciendo yellow. Pero si aprendemos nosotros a la pronunciación de la Y, el sonido de la Y es como una I. Entonces, si eso es cierto, esta palabra, ¿cómo la vamos a leer? You. Yesterday. 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 Oiga la diferencia de yesterday a yesterday. Hay bastante diferencia. ¿Ya? ¿Sí? Sara Arguera, léame esta palabra, por favor. Yesterday. ¿Cómo? Yesterday. Se tiene que oír una I al principio. Yesterday. 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 Yes. Correcto. Entonces, eso hace la diferencia entre un yesterday y un yesterday. En estas clases, también lo que vamos a ver mucho articulación, vamos a ver mucho pronunciation y vamos a ver bastante fluency. Les voy a enseñar unos tips para que ustedes sean más fluent en la forma de hablar y también que vayan perfeccionando más su pronunciación. Leyendo las letras, por supuesto, ¿verdad? Todas las letras tienen nombre y tienen sonido. Nosotros hablamos por medio de sonido de las letras. Le voy a enseñar también cómo el sonido de cada vocal, porque eso es bien importante. A veces dicen, mire, maestro, pero es que el inglés es bien difícil. Se escribe de una forma y se lee de otra forma. Y le digo, no, el inglés, así como se escribe, se lee. Y le voy a decir, vamos a aprender esto. Ok, vamos a ver. Nosotros hemos aprendido que estas, los nombres de ella, ¿cuáles son, Silvia Luna? ¿Me podía leer estas vocales, por favor? En inglés, ¿verdad? Silvia. No la escucho, perdón. A, E, U, I. Ok, esta sería la A, ¿sí? E. E, ¿sí? I. I, ajá. O. O. O, U. Ok. Señor Luis Hernández, ¿me podías leer estas vocales, por favor? Luis Hernán. Sí, Luis Hernán, perdón. Ajá. Sería A. Uh-huh. I. Uh-huh. I. Uh-huh. O. You. Ok, y ahora le voy a hacer una pregunta, señor Hernández. ¿Para qué aprendemos nosotros las vocales? Es el nombre de las vocales. ¿Para qué aprendemos el nombre? Sí, correcto. ¿Será para aprender a hablar inglés? Para saber pronunciar. Ok, y eso me ayuda a poder... ¿Hablar inglés? Sí. Sí, ok. Entonces, vamos a ver. Si usted ya aprendió las vocales, léame esta palabra aquí. ¿Qué dice ahí? Apple. Pero entonces ya no me está pronunciando las vocales. No. No. ¿Qué pasó ahí entonces? Ya está con otra.
con otras palabras. Pero o sea, si con otras letras. Me acaba de decir que para eso es, son las vocales. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? Porque eso es lo que le dice el niño al maestro. Maestro, pero es que usted me dijo que esa era A, E, I, O, U. Entonces, y ahora si leo otra palabra, esta va a decir aply. Y hay una confusión ahí. Esto se lo estoy enseñando para que vean que el inglés se escribe de una forma y se pronuncia de la misma forma como se escribe. Porque nosotros hablamos por sonidos, no por nombres de letras. Entonces, el sonido de esta es A. El sonido de esta es A. El sonido de esta es E. El sonido de esta es I. El sonido de esta es A. Y el sonido de esta es A. Así es como nosotros hablamos. Entonces, si eso es cierto, venimos nosotros y ¿cómo diría ahí? ¿Cómo leeríamos esa palabra? Up, ¿verdad? Correcto. Y así se dice, ¿verdad? Y así se lee, up. ¿Sí? Si yo vengo y pongo esta palabra, ¿cómo se lee? But. But, no but, ¿verdad? Ni but. ¿Ya? Me están siguiendo. Ok, entonces, ok, ¿cómo se lee esta palabra entonces? ¿Cómo Elephant. Elephant. Elephant, mire. Elephant, elephant. ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar con esto? De que nosotros, por eso es que a veces no entendemos a alguien que habla inglés de Norteamérica, porque no hemos aprendido los sonidos de todas las letras. Y aquí los vamos a aprender los sonidos de todas las letras para que nosotros vayamos teniendo un mejor entendimiento de cómo es que el lenguaje se tiene que escuchar. Y no es al revés, sino que nosotros lo hemos aprendido al revés. Pero hoy nos vamos a poner más o menos para que nosotros podamos estar en la misma página, como una que pensamos ya en inglés y empecemos a oír esos sonidos que nos hacen falta. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a verificar las letras, vamos a verificar los nombres de las letras y los sonidos. Entonces, los nombres de las letras los aprendí solamente yo para, por ejemplo, si le digo, Janet, how do you spell Vidal? ¿Cuál de las dos Janet, teacher? Janet Janira, perdón. How do you spell Vidal? V-I-D-A-L. Allí es donde uso los nombres de las letras. Para deletrear solamente, no para hablar. El 95% yo hablo por sonidos y el otro 5% es donde hay excepciones que yo digo los nombres de las letras. Pero mayormente lo que ocupo es el nombre para deletrear, V-I-T-A-L. Gracias. ¿Ok? Entonces aquí dice yesterday. Esta es una excepción. Es una excepción a la regla que le estoy hablando, pero esto dice yesterday, ¿sí? Entonces, 90% es el sonido y el 1% es el nombre de la letra, A. ¿Ok? Estamos ahí. Entonces. Teacher, disculpe, yes. Disculpe, ¿será que puedo apagar la cámara un momento? ¿Sí? Es que yo tengo un bebé, entonces lo tengo que amamantar durante la clase, entonces. Por eso si la puedo apagar un momento y luego la vuelvo a encender. Ok, gracias. Ok. Gracias. Entonces, yesterday, ¿verdad? Estamos ahí, Gerardo. Yesterday. ¿Sí? Ok. Yes, entonces, ¿cuál es el otro pronombre que sigue? Sandra Acevedo. She. She. Ok. ¿Y el que sigue? Loida Pineda. He. ¿Perdón? He. He, gracias. El próximo, Hernández. We. ¿Perdón? It. Ajá. It. It. ¿Y el próximo? We.
We bien. They. They. You. You. Your. Your. You. Y el they. Ok. Ahora, mi pregunta para Gerardo Rivera, ¿por qué es que tenemos dos you aquí? You and you. Este último you es para plural. Plural, sí, sí, correcto, sí. Este es para plural y muchos de nosotros lo omitimos, ¿verdad? Porque no hacemos la diferencia. Este es un singular, singular. Y este es un plural. Tienen que estar los dos ahí, porque este es para you como grupo, ustedes, y este es you como persona, tú, ¿verdad? Entonces, you plural and you singular. ¿Estamos ahí? Sí, sí, correcto, sí lo escucho. Lleva una R, esa you, esa última, no. No, estos son los pronombres. Okay. Ajá. Ahorita vamos a ver los possessive adjectives. Ahora, cada pronombre tiene su possessive adjetivo. El possessive adjective de I es my. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Aquí es donde lleva la R. ¿Cuál sería el possessive adjective de you? Your. No, no your, ¿verdad? No your. Your. Es como que escribiría así. No your, no. Your. Your. Muy bien, your. Excelente, your. Excelente, muy bien. Your. Your. ¿Y para el she, cuál sería? Her. 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 Yes, her. ¿Y para el he? His. 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 Ajá, his. ¿Y para el it? His. It's. ¿Y para el we? Our. 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 Como ahora, our. Our. Muy bien, our. ¿Y para el you, plural? Your. 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 ¿Y para el they? They are. They are. Ahí se escucha there, como there, como esta, there. Sí, es el sonido there, ok. Aunque se escribe de diferente forma, pero se pronuncia como esta palabra, there. ¿Yeah? Ok, there. There. Ok, entonces estos son los pronombres y estos son los possessive adjectives. Estos de aquí, que indican posesión de algo. Y siempre, usualmente, ellos van después del pronombre. O después de ellos, va el nombre a lo que nosotros estamos dando la posesión de qué es lo nuestro. Por ejemplo, yo puedo decir, Nancy puede decir, Nancy puede decir así, I have a phone o cell phone. A cell phone. I have a cell phone. Pongámosle un possessive ahí. I have. I have a cell phone. Pongámosle un possessive aquí. It's my sister. No, aquí tenemos I have a cell phone, dice Nancy. Nancy dice, I have a cell phone. It's mine. No. The cell phone is mine. No, diría, my cell phone is Nokia. Yeah. Nokia. Okay. Entonces, sí. Aquí estamos poniendo el posesivo. ¿Qué está indicando esto? Que el cell phone es de quién. Mío. Es de Nancy. Yes. I have a cell phone, dice Nancy. My cell phone es Nokia. Entonces, ahí está indicando el posesivo. Esto está diciendo que cell phone
es de ella. Ok, ahora vamos a hacer, hagamos un ejemplo con el your. ¿Quién tiene carro? Vamos a ver que Linda Funes tiene carro, ok. You have a car. Ok. Ahora, ¿cómo digo el posesivo de ella? My. Your. Very good. Your car. Sí, your es el posesivo. ¿Y qué viene? El noun de lo que posee. ¿Quién? Linda. ¿Verdad? Entonces dice, you have a car. Your car is a Toyota. ¿Le gustan los Toyota, Linda? Ok. Toyota. Yes. Ok. Your car, Linda, is Toyota. ¿Ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de hair. Aquí va a cambiar el verbo este have. Ok. Porque en la tercera persona el verbo cambia de have a has. Stephanie. Ok. Stephanie, ¿tiene computadora? Yes. Ok. Vamos a ver. Vamos a poner que Stephanie tiene computadora. Vamos a poner Stephanie. Ahora, vamos a ver. ¿Se escribe así o se escribe así? Has, ¿verdad? No. Sí. Has. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conjugamos el verbo I have, primera persona, you have, he has, tercera persona, ¿verdad? O he has. Esta es la variación del verbo, o it has. Esta es la variación del verbo to have. I have a laptop. You have a laptop. She has a laptop. He has a laptop. And it has a bone. Yeah? A bone. Tiene un hueso. Si estamos hablando de un perro, ¿verdad? Ok, entonces esas son las variaciones que estamos viendo aquí. Entonces, Stephanie has a laptop, ¿verdad? Ahora vamos a poner en posesivo ahí. Her very good. Her laptop is bueno, vamos a poner que compact. HP. Oh, HP. I'm sorry. It's HP. Very good. Okay. Stephanie has a laptop. Her laptop is HP. It's HP. Yeah? HP. Yes. ¿Estamos bien? Vamos, ¿los perdí o todavía no? Si no. No. Sigamos entonces. No. Ahora vamos a buscar un caballero donde podamos nosotros practicar y vamos a buscar a Luis Hernández, ¿verdad, Luis? Yes. Ok. Entonces, le dije Hernández porque en inglés la H suena como J, por eso se oye como Hernández. En español sería Hernández. Después vamos a ver la pronunciación de la H para eso, ¿ok? Entonces, ¿usted tiene alguna bicicleta, Hernández? Para el ejemplo, sí. Ok. Pero, ¿y qué marca sería la bicicleta, señor Hernández? No sé. Corsario. Very good, Corsario. A Santa Tecla, ¿verdad? Entonces, Hernández has a bicycle, ¿verdad? Bicycle. Has a bicycle. Ok. Ahora, ¿cuál sería el possessive? His. His. Yes. His bicycle. His bicycle. His Corsario. Yes. Bicycle is Corsario.
Corsario. Así está bien escrito así. Corsario. Algo así, ¿verdad? Sí. Ok. Very good. Ahora vamos a ver esto para el it's. ¿Cómo lo aplicaríamos esto? Con un animal. Ok, ¿qué podemos decir? ¿Usted tiene animalitos, Maybell, Franco? Yes. ¿Qué tiene? Cat. Cat, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Quién me puede leer estas dos palabras? ¿Cualquiera? Raúl Alexander. Léame cómo dice. Cat. Sorry. Which word? Yes. This one. This one over here. Cat. Uh-huh. Cat, uh-huh, and cute. Cat and cute. Okay. Cute. Okay. Cute. Okay. Good. Good. Okay. Cat and cut. And cat and cut. No. Cat. Cut. Good. Okay. ¿Alguien más? Cat and cut. Okay. Janet. Cat and cut. Cut and cut. Cat, okay, and cute. And cute. Noemi? Cat, cut. Cat and cut. Okay. ¿Se acuerdan que al principio les dije yo los sonidos de ella? El sonido de ella y el sonido de ella. ¿Cómo les dije que ese es el sonido de esta? ¿Verdad? Así como cuando usted hace así, así, Entonces, esta sería cut, ¿ya? Cut. Y esta, como una, es una A, sería cat. Si escucha la diferencia, cat. Oiga, cat y cut. ¿Oye la diferencia? Cat. Yes. Cut. I have a cat who made me a cut. ¿Sí? Cut y cat. ¿Sí? Entonces, tiene que oírse esa diferencia. Y para ayudarnos, vamos a ver esta. ¿Sí? Ok. Vamos a ver estas palabras. Entonces, si eso es cierto, mire, sería cat, digamos todos, cat. 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 Cut. Cut. Fat. 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 No fat. Oiga, mire, fat, no. Fat. 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 Cut. Fat. 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 Cut. Fat. Cat. Rat. 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 Cut. Cut. Yeah, quiero que se escuche rat cut. Rat cut. Se oye mejor. Bat cut. Bat cut. Muy bien. Raúl Alexander, solo tú. No te escucho. Cat cut. Cat cut. Muy bien, excelente. Muy bien. Maybell Franco. Cat, cat. Cat, cat. No. Cat, cat. Cat, cat. Muy bien, excelente. Jenny Gloribel. Sí. Cat, cat. Cat, cat. No, sería cat, cat. Esta sería cat y esta sería cat. Okay. Cat, cat. Muy bien. Josabeth, Catalina. Ay, dice, Josabeth. Ya, perdón, Josabeth. Cat, cat. Muy bien. Janet Pinto. Cat, cat.
No, cat, cat, no. Este sería... Cat. Este sería cat. 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 No cat, no cat. 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 Y este sería cat, mire. Cat. Cat. Sí. Cat. Cat, cut. Cat, cut. Ok, Noemí Medina. Cat, cat, cut. Cut. Very good. Ustedes no tienen problemas. Estamos bien. Vamos a ver quién más está por acá. Ok, entonces, cuando digamos cat, es un cat, y cuando digamos cut, es un cut, una cortada. Entonces, dijo... I have a cat. ¿Ya? Cat. Cat. ¿Cuál sería cat. El posesivo de cat? It's my. Very good. Its name is. ¿Cómo le pondríamos al cat? Copito. Felicia. Felicia. Okay, Felicia. Okay, Felicia. ¿Así? Felicia. Okay. I have a cat. Entonces es una female cat. ¿Sí? Female. I have a female cat. Its name is Felicia. Felicia, perdón. Felicia. Okay. Entonces aquí indico que es una gatita. Female cat. I have a female cat. Its name is Felicia. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes. Ok, entonces quiero oír la pronunciación. Lo vamos a leer esto todos y vamos a decir I have a female cat. I have a female cat. Cat. Yeah. Its name is Felicia. Its name is Felicia. Very good. Very good. Ahora vamos a ver a usar el posesivo, el pronoun, possessive pronoun con el pronoun we. ¿Qué podríamos decir ahí? We have, okay. We are students. Okay, we have a nice English class. English class, a teacher, okay? Okay, ahora... Teacher, una pregunta. Sí. Y siempre tiene que llevar el have. Esto nomás para que veamos cómo podemos usar nosotros el posesivo. No tiene que llevar siempre ese, ¿verdad? Podemos hacerlo de otra forma. ¿Cómo lo podríamos hacer? Our computer. We are students. We are students. Okay. Okay, y ahora cómo ponemos el posesivo. We are good students. Okay, we are good students. Yes, good students. We are good students. Our class is now. Our class is now, right now. In the morning. Our class is at night. Is at night. At night. Very good. Yeah. Okay. Very good. We are good students. Our class is at night. Yes. Very good. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a probar aquí un plural. ¿Cuál sería un buen plural? They are... You are... ¿Cómo estamos? Estamos con el pronombre you, de ustedes. ¿Sí? You are the... Your parents... Okay, you. Your parents are funny? Pero si decimos you. You are. Este es el possessive, ya. Entonces necesitamos
poner algo. Your students. You are your part students. You are many. House. You are. You are. You are parents. Okay. Too many people. Your parents. Okay, ¿y ahora? In house. In house. You are parents. In house. Your parents in house. Okay, ¿y de ahí? Your children are beautiful. Your children, okay. Your children. Children are beautiful. Yeah, okay, your children are beautiful. Okay, your children are beautiful. Oh, your children are cute. Teacher, yes. Your children una are... pregunta. Sí, señorita. Yo entiendo de que vamos a usar, ¿verdad? Los posesivos y podemos hacer complemento de lo que estamos hablando. De lo que para estamos usar hablando. Posesivos. Ah, sí, correcto, sí. Toda vez y cuando por ejemplo, sea... en este caso estamos hablando... Go ahead, please. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de que mis padres están en casa y sus hijos son... Podemos hacer siempre el complemento sí, para no, usar los posesivos. Pero aquí no estamos diciendo que tus padres están en la casa. Aquí estamos diciendo, ustedes son padres en casa. Sus hijos son bonitos, atractivos, cute. Ok. Entonces, en el complemento, estamos viendo que aquí el posesivo siempre va antes del noun, de lo que está poseyendo. Por ejemplo, children le pertenecen a quién? A ustedes. ¿Sí? Y el posesivo de ustedes es esto, suyo, sus, your. En el complemento donde usted pone el posesivo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. Ok. Ahora vamos a ver uno para they. ¿Cómo podemos ahí? They have pets. They have? Pets. Okay. They have pets. Ok. Muy bien. ¿Y el posesivo? They're muy bien. Animals. Their pets. Their pets. Mm-hmm. It's so funny. Are. So, are. Yeah. So funny. Funny. Mm-hmm. Okay. Their pets are so funny. Yes. Very good. They have pets. Their pets. Los mascotas de ellos son chistosos, ¿verdad? They are so funny. Tan graciosos. Gracias. Gracias, sí, son graciosos. Ok, entonces esta es la forma como nosotros usamos los possessive pronouns. Los my, your, her, his, its, our, your, and their. ¿Alguna pregunta de cómo usamos esto? ¿Alguien? ¿No? ¿Todo está claro como la horchata? Sí. Yes. Okay, okay, very sure. Good. Okay, okay. Y los tres, las tres formas del verbo to be, dijimos que era el am, are, is. Okay, esas son las tres formas y los pronombres que van con ellas sería I am. Yes, you are. She is. Okay, she is, siempre va she primero, ¿verdad? She is. He is. Ajá. It is. It is, yes. It is. We are. Vamos a borrar esto, ¿ok? ¿Está bien que lo borre? Yes. Ya lo copiaron, ¿verdad? Yes. Ok, entonces, it is y... We are. Mm-hmm. You are. You are.
They are. Okay, muy bien. Entonces, I am your... They are teacher. They, sí. They are teacher. Sí, correcto. Este maestro lo vamos a cambiar. They are. Se está equivocando demasiado. Okay. I am your teacher. Yeah. Entonces, you are... My students. Not students, porque este es singular. Este my es como student. Que... Yes, you are my student. Or my class. You are my class también, sí. Ajá. My class. Yeah. You're my class. He is... Smart. Intelligent. Smart, intelligent. Very good. La otra. He is... My friend. My friend. Yeah. It is... A Google class, yes. Google class. We are student. The best student, yes. English. Yeah, the there we students. Go. Yes, student. We are the best English students. Students. Yes. Yes, we are the best English students. And you are? My students? Yes, you are students también, yes. ¿Por qué no? Students, yes. ¿Y la última sería? They are... Too many people. They are my classmates. They are my class... Yeah. Yes, my classmate. My classmate, yes. Mm-hmm. They are my classmate. Ellos son mis compañeros, ¿verdad? They are. Mates is included. Classmates. Classmates. They are my classmates. Very good. Okay. Entonces, en este caso, ya vimos cuáles son las formas del verbo to be. Las diferentes formas, am, is, and are, y lo hemos aplicado a unas oraciones. ¿Alguna pregunta de cómo se usa el verbo to be? It's clear like horchata. No. Clear like horchata, ok. Entonces estamos listos para la práctica. Vamos a ver cuál es la práctica de aquí. Que sería el 1.4. Sería este aquí. Vamos a hacer todos juntos. Ok, en este caso nos está pidiendo que completemos. Complete these sentences by choosing the proper form of be or the correct possessive adjective. Vimos los of be, vimos la forma de be, ¿verdad? ¿Cuáles son? Am, is, and are. Y vimos los, y vimos los possessive adjectives que son my, yours, his, your, her, its. It, our, and there. Ok, están claros, ¿verdad? Claros como la yes. Agua que está horchata. Ok, entonces, entonces aquí dice my name. Aquí andamos buscando el verbo to be. Ya, my name sería is, ¿verdad? My name is David Garza, and I'm from Mexico. Y aquí estamos buscando el posesivo, porque está la familia aquí, quiere decir que andamos buscando el possessive de I'm. My family. Very good. My family. You guys are too smart. Ahora, number three. My brother, andamos buscando el verb to be, is a university student. Okay, number four is... Perdón, una consulta. Sí. Y donde dice my brother is a university student, esa A no lleva una N. A university student, ¿a dónde? Ok, buena pregunta. Sí, buena pregunta, excelente pregunta. La regla dice que cuando la palabra seguida al artículo
indefinido, que es a o an, empieza con un sonido de vocal, entonces se ocupa an, ¿verdad? Pero en este caso, sí. Esta no se dice university, esta se dice university. ¿Qué sonido oye, o escucha ahí? La J, como Jan. Yes. Dice, sí. Por eso que dice a university. Very good, yes. Thank you very much. Very good. Ok, entonces, la número cuatro, ¿qué estamos buscando? His buscando name. Very good, his yes. Name. El possessive de his name. Very good. Número cinco, andamos buscando. Her. Possessive. Her name is. Her name is son. Hey Park, ¿seguro? Mire cómo dice. My name. Porque aquí dice, I'm 20 years old. Aquí tendría que decir, she's 20 years old. Pero no dice, yes. Entonces es my name is Susan Hey Park. I'm 20 years old. Very good. Number six. My sister is a student. Very good. Number seven. Estamos buscando un posesivo. Last name. Her last name. There we go. Her last name. Yes. I'm Elizabeth, but everyone calls me Beth. Her last name is Sylvia. Yes. Excelente. My last name is Sylvia. Very good. Aquí. Dice, a student at City College. ¿Andamos buscando? I am. Ando buscando el verbo to be am. I'm a student at City College. Okay, very good. And number nine? Are. My parents are. ¿Por qué? Are. Es are. Plural. Plural. Esto. Yes. Very good. Vamos a ver. Crucen los dedos. There you go. Vamos a ver. Cross your fingers. Ooh, very good. My goodness, you guys are very smart. Very good. Excelente. Very good. Las sacamos todas buenas. Very good. Hicieron un good job. Entonces, como último, para recap everything, so we vimos los possessive adjectives, vimos los pronouns, y vimos las formas del verb to be. Algo que no quedó claro, quedó todo claro como el agua o como la horchata. Como la horchata. Okay. Okay. No, todo claro, todo excellent, claro. Excellent. All clear like the weather of the everything. Azahuate River. Oh my God, Azahuate River. Oh my goodness. Okay. Entonces, if there's no question, I see you guys tomorrow. Thank you for being punctual today. A lot of thank people you. Were to already logged in. So thank you very much. I see you tomorrow at 8 o'clock. See you tomorrow. Okay, bye-bye. Thank Have you. A good night. Bye. Bye. See you. Good night. See you. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.